cerrado el puente, ¿verdad? Puente para el tren. Para el tren, mira. El tren para llevar minerales, ¿no es cierto? Seguramente. Tren de los chambos. A las minas. Está bien el agua, ¿eh? El color del agua me recuerda a Willy Wonka. Parece chocolate, tenés razón. El agua de chocolate. Un gran fuego. ¿Seguimos de pandemia? Sí, un poquito. Bueno, ahora, aquí, ahora, en Uspallata, estamos camino a Puente del Inca. Paramos, por supuesto, en el YPF, el ACA, siempre lo mejor. Siempre la mejor parada. Benja tomó su clase de lengua con su seño Susana y seguimos viaje. Bueno, llegamos por la ruta 7 al Parque Nacional Aconcagua con la camper, con Benja, con Tintín, que la estamos pasando genial. Y acá estamos, tres generaciones, Cerro Aconcagua, República Argentina. Y allá la camper. Ahí va. Bueno, y aquí estamos en Puente del Inca. Lindo camino, un paisaje increíble, clima impresionante, la verdad. Clima bárbaro, nos está tocando
día maravilloso, sol, nada de frío, nada de calor, impecable. Un gran lugar, impresionante lo que es esto en la frontera de Argentina con Chile. Bueno, origen del puente. Se habría originado como un puente de hielo durante un periodo posterior a las glaciaciones. Avalanchas provenientes de las laderas norte de la región serían las proveedoras de los materiales de origen aluvional que constituye la estructura del puente. Las aguas termales son responsables de la cementación y la perdurabilidad del puente a través de los años. Existen unos secretos escurridizos como el agua. ¿Has intentado tomar el chorro de agua que brota de la manguera? ¿O una gota de lluvia? ¿O un puñado de río? Así, por entre los dedos, se te escapan estos secretos. Son sigilosos, mudos. Y cuando te pones de pie frente a un espejo, no se mueven. Simulan que se peinan como tú y que como tú se lavan los dientes. Sí, los secretos más difíciles de pescar son los que viven adentro de ti. Son esos secretos que nos habitan, pero no lo sabemos. Y necesitamos de alguien que nos ayude a poner ante nosotros un señuelo para atraerlo fuera de su guarida, que es la parte más honda de nuestro corazón. Casi siempre el señuelo que mejor seduce a otros secretos es otro secreto idéntico, como una gota de agua frente a otra gota de agua. Entonces, el secreto asoma atraído la cabeza y bueno, sucede lo que debe suceder porque la única manera de apresar el agua es con agua. Los puños de los ríos siempre regresan al río, las lloviznas siempre retornan a la nube. De Ricardo Chávez Castañeda. Bueno, y paramos en el medio del camino a dejarle una ofrenda a la difunta Correa. Si esto no lo hicieron nunca, yo tampoco, es la primera vez. Y Benja le va a dejar. Mostrame la botella, Benja, a ver. Bien. Ponela por allá. Vamos a agradecerle a la difunta Correa y pedirle por la salud de todos los que queremos mucho, de todos nuestros familiares. Gracias. Y bueno, y empezamos la colección de lugares visitados. ¿Podemos decir que hemos visitado Mendoza? Bueno, acá, ponete firme acá. ¿Podemos decir que visitaste Mendoza, Benja? Sí. Bueno, acá estamos el grupo familiar que vamos a proceder en este solemne acto. La primer cucarda. La primer cucarda. Premio al esfuerzo y a la tenacidad de haber viajado hasta acá y haber traído nuestros recuerdos. ¿Y cómo nos bañamos? En familia, bañados, limpitos y sin... ¿Ahí les parece bien? Un poquito más a la derecha. Perfecto. A la derecha, a la derecha. Ahí, ahí, perfecto. Ahí, esa, la separación de arriba está bien. Perfecta. Bueno. Yo pongo el derecho a la calcomanía, no el Mendoza. Bueno, y un globito. Mendoza, sí, está perfecto. Me quedó la Argentina, medio. Ahora me siento feliz porque tenemos el niño. Camping día 2. Light my fire. No, se van a la goma, la mosquita. Aquí estamos.